para defenderse, sino todo lo contrario, ideó todo un plan, él y sus colegas, para la eliminación del opositor de la manera que fuere. Y realmente es rechazo, ¿no? Es rechazo y a la vez es asombro interno de que existan personas así. Me cuesta creer, porque hay criminales, pero matan por pasión o por dinero o por impulso. Pero idear fríamente un plan, un proyecto, llevarlo adelante por años, y ahora, a través de sus dichos, que ya lo hizo con otro periodista español, reconocer fríamente su responsabilidad y la de sus colegas, no arrepentirse y casi sentirse feliz, como que lo volvería a hacer, que hicieron bien, con argumentos mentirosos, porque miente, es realmente increíble. Es difícil ver una persona cerca y pensar si es humana, ¿no? Hay algo de lo que dice Estela que es muy cierto. Durante años se negó que hubiese un plan, que hubiese un método, que hubiese una forma. Y el relato que vos conseguís en tu libro es que efectivamente había un plan, había un método y había una concientización orgánica de cómo debía hacerse. Sí, absolutamente. El método era disposición final, que son dos palabras muy militares de logística, y él las explica. Disposición final es cuando, por ejemplo, una ropa no tiene más uso, porque ya no tiene vida útil, no sirve. Entonces pasa a disposición final, o sus siglas DF, y así se referían, digamos, a ese método que tenía cuatro pasos: la detención o el secuestro de personas, confinamiento en lugares secretos o clandestinos, muerte, ejecución sumaria para los irrecuperables y después desaparición o ocultamiento de sus cuerpos. De sus cuerpos. En este sentido, lo que Videla dice es que precisamente recurrieron a ese método para no provocar protestas dentro y fuera del país. Cuando muchos argentinos se preguntan, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Con culpa? ¿Cómo no me di cuenta de lo que pasó? La respuesta está ahí. No te diste cuenta porque no querían que se diera cuenta. Ese era el plan. Yo quiero que compartamos una parte de lo que ha sido el diálogo cara a cara de Ceferino Reato con el primer presidente del gobierno de facto, del proceso de reorganización nacional. Y como lo decía Estela, hay que estar muy atento al tono, al modo perverso en el que cuenta lo que ocurría entonces, y ya lo compartimos. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar como podamos. Y es difícil, es difícil. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, de muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, es que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando.
que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no es tal. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. El problema de la sustracción de menores es una falacia, el sumar amplia acepción. El plan sistemático significaría una orden para robarles, para entregarlos, para venderlos, no sé. Sí, señor. ¿Qué se debió? Yo soy el primero en reconocer, y estando, aparte que los datos, en ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, la familia no tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito, es un delito. Pero no respondía a un plan sistemático. Entonces sí hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Es más, previendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba desvalido. ¿Qué siente? Realmente, con una sonrisa voy a decirlo, ¿no? Porque felizmente uno sabe que está caminando por la verdad. ¿Cómo miente? ¿Cómo miente este hombre, no? Por primero habla de guerra, que no hubo una guerra. Acá ya está probado, escrito, dicho, que hubo terrorismo de Estado. Habla que no hubo un plan sistemático cuando ya está probado, escrito y dicho que hubo un plan sistemático para robar bebés, porque lo dijeron sus propios pares. Por ejemplo, Camps, en un momento dado, era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, a un medio español, le dijo que él personalmente había mandado eliminar a más de 5.000 subversivos, pero que no había matado niños, sino que les había buscado otras familias para que los criaran diferentes que a los padres, porque las abuelas los íbamos a hacer subversivos como a nuestros hijos. O sea que hay un reconocimiento de los inferiores en graduación militar que este hombre, y que era todo un plan del ejército, la marina, la aeronáutica y las fuerzas de seguridad, que no actuaban, eran fuerzas conjuntas. No era sueltita la cosa, como él dice, entregarlos, ayudarlos. Robaron chicos, esperaron que nacieran y a nuestras hijas las tenían engrilladas, encapuchadas, hasta el día del nacimiento del bebé, en condiciones infrahumanas, para quedárselo ellos y a ellas matarlas, porque yo lo cuento por lo que me pasó a mí, yo tengo la prueba real. Entonces, claro, este hombre miente, no lo voy a tildar de loco porque no está loco,